takie fale. O, oglądamy sobie. Znowu fale mam. Fale oglądamy wytrwale. A gdzie? Blisko. Na taki molo. Usypiające to jest. No i taki kolor. Degustacja się rozpoczęła. Martusiu? No czekam na kawę. You know, mistela is not actually wine because here we don't have fermentation, right? This is just juice grape and also pisco. This contains 16% of alcohol and it's known as a drink maker, right? It's called that because if you drink this with a couple, after 9 months you have a kid, two little babies, right? So you have to be really careful with it, right? So before drinking, we're going to toast. We're going to toast in a traditional way. I'm going to say a phrase and you're going to repeat it, right? So, rise the cups and repeat after me, right? Repeat. Vino bendito. Vino bendito. Dulce tormento. Dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Pasa para dentro. Pasa para dentro. Salud. No i salut, Martusiu. No to salut, no. I don't know what I said. No wiem. Nie pęka, nie gryzie. I jesteśmy na dalszej degustacji. Teraz jest tak. A już jest ciekawie. O. Chcesz Coca? Tak. Coca-Cola. To jest Coca. Tu są takie. Tu są takie. Jest ananasik. Kilkano. Coca. Kokosik. Tu jest coś tam. I buteleczki takie. I Martusia. No i dobra. Gdzie jesteśmy? Proszę szybko. Caracas. Paracas, Caracas. Pararucas. Pokaż jakie są plaże, bo nam no, takie plaże są. No zaraz będziemy śmigać na kandelabr. Oglądać kandelabr z wody takimi dziadami. Turystów od jasnego pieruna. A tu Martusia się zaczaiła. Figuras o línea de Nazca, ok? Candelabros, señores. Ok, bueno, in this mountain, the feel similar to Nazca line, the candelabro, or the candlestick, the feel similar to Nazca line. Señores, candelabro es una figura que mide la parte medio de 170 metros de largo, 60 metros de ancho y la profundidad entre 10 a 40, 50 centímetros de profundidad. Okay? The candelabra is 170 meters long in the middle, side to side 60 meters of deep, 10 to 40 or 50 centímetros of deep. Hasta ahora no se sabe quién hizo esta figura. Es un misterio su origen. Son muchas las teorías que hablan acerca de este, pero voy a mencionar, voy a decir solamente una teoría. Estamos hablando, amigos, de la cultura Paracas, ¿ok? Cultura Paracas.
Nobody knows who they eat, so it's a mystery. There are many fairy tales about the candelabra. I will say just one theory about the Paracas cultures. Amigos, hace 2000 años aproximadamente, los hombres de la cultura Paracas tomaron una planta que ustedes lo conocen, el cactus, el llamado San Pedro aquí en el Perú. El San Pedro, señores, tenemos pareja de Quiero Comer. Esta zona que vamos a ingresar es zona sur. Señores, este lugar se llama el Valle de los Piqueros por las aves que tenemos en los acantilados. Normalmente ellos hacen su nido con guano blanco. Miren los acantilados, tenemos parejas de piqueros comunes anidando. La hembra coloca más o menos 3 huevos promedio, ¿no? This place is known the Peruvian Diver Valley for the birds on the creek. El seco verde produce the guano in that place. Okay, but now it's a nesting. Okay, but now made a nest with the pure guano, okay, the white guano, and lay 2 or 3 eggs. Estamos piqueros comunes, así que atentos, miren cantidad de piqueros. El color blanco de las islas es el guano, este guano seco, señor, guano que se pierde. The white color over the island is the guano, which is the white, is the dry guano. Una vista panorámica muy bonita de zona sur, señor, aquí en la sur. Ciekawa warstwa to jest gumienko, które jest w ogóle zbierane do upraw roślin. ¿Cuántas hembras puede tener un macho? Más o menos 15, 20 hembras. Ahí, en esa playa, vemos bebés. Bebés más o menos de unos 4 o 5 meses, porque por eso que nace en verano, más o menos en un mes. Tenemos una tela y una pequeña colonia de lobos marinos. Esta especie de lobo marino la encontramos en toda la costa peruana, ¿no? También costa chilena. Textura mediana, una hembra pesa más o menos unos 100 kilos hasta un metro de largo, un metro de largo. Durante la mañana duermen, descansan porque ya comen muy temprano, o sea, en la noche muy temprano a comer, ¿ok? The female is a medio size, the female is about 100 kilos, a 1 meter of long, but normally in the morning to sleep, to bed, because they are going to feed, and they feed perder aproximadamente 20 kilos de pescado. Señores, 20 kilos de pescado promedio comen por día. Señores, todas las construcciones que veamos sobre el mar ballestas es para el guano. Ballestas es una isla del guano, dice que es una isla del guano, señores. ¿Sabe? Vágana cupe. El guano es el excremento de las aves que sirve como abono, como fertilizante natural para las plantas. Por eso que cada cierto tiempo, cada 5 u 8 años se saca, se trabaja el guano sobre la cima de la ballesta. Nie do uwierzenia. Perfecto, perfecto. Tenemos que irnos cerca. Zobacz. Pegado a rocas, son pequeños chorritos sendados. Ahí tengo algunas arañas del mar, más no son cangrejos, señores, arañas del mar. Por ahí de repente podemos observar algunas estrellas del mar, algunas olas del mar, toda la biodiversidad marina que nos presenta Isla, ¿ok? So the black color on the road, the massive, and you can see the spider.
Por el color de plumaje, señores, es un adulto, pecho blanco y espalda negra. Normalmente cuando son pequeños o juveniles usan el color de plumaje color gris, ¿no? Jaki smoczek! Encontramos en toda la costa. Jaki smoczek, nie mogę! I parte de costa Chile, no chilena. A tu kraby jeszcze są. Lleva el nombre de plumas por estas aguas, esta corriente, ¿ok? Pero yo creo que aguas tengo, ¿ok? Porque dice no lo hacen de bochas, porque es una hembra, ¿ok? De 100 años, o de 100 años, y de 100 animal. But normally it's not the 100 años, the male, but the male is very big, ¿ok? Para el chimel es a medium size. La hembra de pequeña contextura. Panowie są dużo więksi. Jedna? Jak się patrzy? Mira, señores, las aves que están saliendo a comer son escorporadas. Mañana, señores, una bandada de aves que van a comer, van a buscar anchoveta, anchoveta, azote. Más o menos a una velocidad de 50-60 kilómetros por hora. Muy parecido al pingüino de Magallanes, viene van a bajar los pingüinos caminando. The common power is small, it's about 60 centimeters, the weight of 4 kilos. They grow very slowly, but they are a swimmer, and they swim about 50-60 kilometers per hour. But now they go to the teeth. Van a ir a comer los pingüinos, señores, comen pequeños peces, principalmente la anchoveta. The benefit of anchovies, the anchovies, the small typical of this corn in this water. Są małe, do 4 kg dochodzą, słabo chodzą, znaczy wolno chodzą, ale pływają do 60 km na godzinę. Las aves que tenemos en Lima, esa nueva cantidad de aves que tenemos en Lima, la conocemos con el nombre de aves residentes, aves que viven todo el tiempo en esta zona y no migran, señores. Aquí prácticamente viven todo el tiempo. Vean lo que es la extensidad del desierto, chicos, son 77 kilómetros de reserva nacional en tierra. Ese gran cerro que van allá lo llamamos el Cerro Maldito. Desde este volamos para Peite. Es parte del planeta Marte. Ta skała się nazywa skałą diabła i z tej skały skaczą paralotniarze. Chicos, en esta primera parada es solo un mirador. Es solo un mirador, aquí estamos solamente 10 minuticos. Desde aquí estamos en el istmo de la península. O. Tak się jedzie taką drogą. Piochy. Samochód tam odjechał. Myślę, że jakiś bezdroża. Nie wiem, jak to wrócimy. Idziemy po jakiś. O, ptok. Zjadły ptoka. Martusiu, nawet nie ma co wyskubać, no jakby się chciało. Nie wiem, czy my przeżyjemy. Będziemy z konsul zjadać chyba. Będziemy oblizywać. Nie, no tam jest jakaś budka zamieszkana. O, mamy budkę. Kupujemy? Wyżej. Co dużo się dzieje i ręka odrzutowa ma przyszedł. Drony. Wyślemy drona powrótkowo. Wiemy. O!
jakaś cywilizacja jest. Chyba nie zginiemy. Samochody są. Mamy bilety jeszcze jakieś? Pieniędzy tu już nie mamy. Nie wiem, wasz bilet. No dobra. Musimy się przespać. Martusiu, nagrywa się? Nie wiem. Zobacz. No. Nagrywa się. No, jesteśmy w środku zimy i nad morzem, a bardziej nad Atlantykiem. Na lagunie. No. Na lagunie. I kąpiemy się. Zresztą ludzie też się kąpią. A że morsowanie to tu zimowe, to nikomu żadnego wrażenia nie robi. No. O, tam na skalę jak sobie śmiga, pa. I bach na banie. Ale pięknie tu jest. Taka skałka. Taka skałka. Także miłowo porą sobie przyśmigaliśmy do kąpiłeczki. Martusiu. O. To kolor wody też elegancki, nie? Ale idziemy na drugą plażę, bo ta nam się znudziła. Idziemy dalej. Ja pierdzielę, aż niemożliwe. Normalnie w knajpie siedzi. Zobacz. Ale Martuś, bo cię dziabnie. Jeszcze trzymał w tym gardle. Jest go. Rybkę. Masz marzenie swoje. Dziad jeden. Taki dziad. Chodź, wyjdź tu. No zobacz, jak dręczę. Żebym ja cię widział. Oszczy, dziadu jest. Nie dotykaj go, bo cię dziabnie. No co, wiesz to. Jak on jest oswojony. Oni go tam ganiają, przyganiają. Kurde, jak ja je lubię. Poszedł dalej, nie ma jedzenia, do widzenia. Słuchaj, za darmo. Thank you.
papa z drugiej strony. Możemy na drogę wziąć nawet. Bo mam